Viveros registrados suministran material sano para la siembra. Estamos ubicados exactamente en el kilómetro 20 sobre la troncal del Caribe vía Rihuacha. Nosotros somos un vivero productor de frutales y también de ornamentales. En la parte de frutales manejamos mangos, el fuerte de nosotros es el mango. Manejamos cítricos, guayaba, níspero, zapote, aguacate, mamey, todo este tipo de frutas tropicales, pero esas las manejamos en menores volúmenes. Los mayores volúmenes los manejamos en mangos y cítricos. Implementar y fomentar una cultura fitosanitaria entre los viveristas del departamento del Magdalena es uno de los principales retos de esta seccional ICA, que busca incrementar la inspección, la vigilancia y control en estos lugares donde se comercializa material vegetal. Estos son viveros registrados, como frutales. Pues la norma fitosanitaria nos dice que nosotros debemos verificar, por ejemplo, las áreas de desinfección en la entrada de los viveros, también en cada entrada donde se hace el trasplante del material. Debemos verificar cómo es el estado, digamos, de drenaje del vivero, que no ocurra exceso de humedad. Debemos verificar también, por ejemplo, el estado de donde se hace el trasplante, que esté delimitado, demarcado, las áreas, también el área de dosificación, donde se especifica y se demarca exactamente que ese es el sitio donde se hacen las mezclas de los productos. Con el registro de viveros productores y distribuidores de frutales y ornamentales, se da paso a la certificación de un material de propagación que cumple con garantías de sanidad para su comercialización. Fundamentalmente, ha cambiado mucho, sobre todo se ha mejorado mucho en la calidad, razón por la cual el beneficiario final viene siendo el cliente que termina comprando, las personas que terminan adquiriendo el producto, porque estamos ofreciendo un producto de mucha mejor calidad al que se manejaba anteriormente. En eso hay que ser muy claros, que el material ha mejorado muchísimo, sobre todo porque el acompañamiento como tal del asistente técnico más las visitas que nos hace el ICA han hecho que la calidad fitosanitaria de todo el material que producimos sea mucho mejor que la del que se manejaba anteriormente. El ICA hace un llamado a todos los viveristas para que registren su actividad y se comprometan a implementar en sus viveros los programas de prevención y control establecidos por la autoridad sanitaria.